Paco, Paco, hola, hola, Paco, sí, sí. ¿Eh? Un segundito, Bernardo. Vale, Paco, 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 hola, hola, Paco, sí, sí. Paco. ¿Vale? Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos, buenos días, ¿vale? Y vamos a seguir hablando de esas cosas que nos gustan a nuestra delegación, a inclusión y accesibilidad. En ese lema que hemos tomado ya por bandera de hace tiempo, de Córdoba incluye, o tenemos otro guiño más, otro ejemplo más. Y la inclusión, si queréis que la defina de alguna forma, es que conseguir que todo el mundo pueda hacer lo que todo el mundo hace. Suena rimbombante, pero es así. Hay personas que se quedan fuera de un montón de acciones dentro de la ciudad porque no están adaptadas para ellas, ¿vale? Entonces, nos encontramos en un sitio donde ya sabéis todos que va a haber algo importante el 3 de diciembre, mañana mismo, y no queríamos dejar pasar la oportunidad de abrirlo a más colectivos. Tres puntos importantes que hemos tenido en cuenta para que este espectáculo de luz y sonido sea lo más inclusivo posible, y lo vais a entender perfectamente. El primero, de las 5 franjas horarias que vienen en el pliego de la empresa adjudicataria del servicio este, hay dos que van a tener, la de las 7 y la de las 8, un pase con un sonido moderado, pensando precisamente en colectivos de personas que tienen alguna afección sensorial, por ejemplo, un espectro autista, que no todos los perfiles admitirían esta tormenta de luces, pero sí el sonido, sí le afectaría, y si lo moderamos, pueden acceder a este espectáculo. Ya digo, entonces la franja de las 7 y la de las 8 contaría con un sonido moderado. Luego hay una reserva para el día de la inauguración, para mañana, donde se acotará un espacio especial para personas con movilidad reducida, como se viene haciendo en otras acciones. Pues la última fue el desfile de la Guardia Civil, también se hace la cabalgata, y tenemos que acostumbrarnos a guardar siempre un espacio pensando en esas personas, solamente para el primer día de la inauguración, donde pensamos que esto será un hervidero de gente, y luego más adelante pues será mucho más fácil acceder a este espectáculo. Y por último, una iniciativa que estamos francamente orgullosos del resultado. Somos pioneros, creemos que se nos copiará el modelo en todas partes, eso nos dicen las empresas responsables de todo esto, y se trata de adaptar el espectáculo de luz y sonido al colectivo que tiene problemas de algún tipo de discapacidad auditiva. No se trata solamente de implante coclear, también audífono, que sabéis que está muy extendido el uso, y lo que supone que con la adaptación que hemos hecho no se le saturará el aparato, la entrada de información de sonido, y podrán escuchar perfectamente con un filtro de la música que se está escuchando en cada momento, y que puedan disfrutar del espectáculo como lo hace cualquiera del resto de los mortales. Antes no se atreverían a introducirse en este túnel porque supone una saturación de sonido para ellos, y con el implante que hemos hecho, que si lo veis va desde la esquina de San Álvaro hasta la esquina de Correo, hay un cable que se ve por ahí, ¿vale? Y está indicado con ese símbolo que los usuarios de audífonos conocen perfectamente. Es importante, eso funciona solamente en el túnel de luz y sonido, y funciona activando la posición T, que se llama, en esos aparatos. Con eso tienen una entrada de sonido perfectamente limpia, y estamos seguros que van a disfrutar muchísimo el espectáculo como vamos a experimentarlo todo. En fin, eso es lo que queríamos dar a conocer, un espectáculo puramente inclusivo, y que sean todos lo más felices posible en estos días. Los horarios de los pases, porque eran a la y media. La y media serán un pase convencional, y a la hora en punto será con el ruido, con el sonido moderado, que se llama. O sea que quedaría 6:30, 7:30, 8:30, el convencional, 7 y 8 para este colectivo. Efectivamente. Importante, en el primer día, mañana solamente sería el de las 8, el pase moderado, ¿vale? Es importante que demos difusión de todo esto para que llegue lo mejor posible a todos los colectivos. Ya informaremos también nosotros por nuestras vías habituales, pero que no se quede nadie sin conocer esto y sin miedo a venir aquí y por pensar que no va a poder disfrutar, lo que este año sí se puede disfrutar completamente. ¿Vale? Vale. Muchas gracias. Esta Navidad, Sadeco recoge tu solidaridad. Trae tus juguetes, nuevos o usados, en buen estado, a nuestros puntos de recogida, del 13 al 22 de diciembre, excepto el domingo 19. Recogeremos en Ciudad Jardín, Santa Rosa, Arroyo del Moro, Viñuela, Plaza del Moreal, El Cairo, Plaza de la Corredera y Sector Sur.
Todos los juguetes serán trasladados para su revisión, desinfección y empaquetado a la sede de Sadeco, desde donde serán repartidos a partir del día 23 de diciembre. Sadeco recoge tu solidaridad.